capaz que lo dibujó cuando se escucha, Adrián. Bien, bien. Hago una pregunta, por favor. Al micrófono hay que hablar como muy pegadito. Romántico y pegadito. Pero funciona. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre suele ser Carlos Marcos, junto con Teresita Puyol, que está ahí filmando, y Horacio Gómez, que en paz descanse, está en Mar del Plata, pobrecito. Concebimos Letraducciones como un espacio de trabajo, no solo como una editorial, en lo que tiene que ver con el pasaje de y a y desde una lengua a la otra, un lenguaje a otro. Así que estamos acá para ver qué podemos hacer. Afortunadamente Teresita es la menos medieval de nosotros tres y es la que se ocupa de las redes, porque nuestro oficio, el de editor y imprentas y demás, es un poco medieval y las presentaciones son un poco medievales, son un poco festejar ese trabajo que se ha hecho. Bienvenidos a esta convocatoria que se trata, lo voy a leer, de la lectura de una experiencia háptica de la escritura en vivo, en definitiva de la presentación de un libro, el libro, Tocar el lenguaje en presencia del analista en cuerpo vivo, de la señorita Florencia Vera, aquí a mi derecha. Como desde hace un tiempo esta parte nos dimos cuenta que no sabemos demasiado, es más, no sabemos casi nada, nada. Esclavizamos una suerte de especialistas, ¿sí?, para que vengan a contarles el valor que tiene el libro, ¿sí?, para que los entusiasmen en principio para comprarlo, lo van a poder hacer ahí en un ratito ahí afuera con Adrián, o el hermano de Flor, para comprarlo. Después Flor se va a ocupar de amenazarlos de muerte para que puedan leerlo. Es solamente eso. Yo llevo una buena temporada, bastante tiempo, y muchos de los que están acá lo pueden certificar, trabajando rodeado de psicoanalistas, y hoy no es la excepción. Vengo notando, para colmo todos lacanianos mayoritariamente, vengo notando las mutaciones que van haciendo muchos de los psicoanalistas a lo largo del tiempo, e hice una lista. Por ejemplo, hay muchísimos que se deslizan hacia las terapias alternativas, meditación, yoga, curandismo, varios, etc. He visto psicoanalistas convertirse en almaceneros, han puesto bares, boliches, hoteles, se han dedicado a infinitas tareas, algunas de las muchas ramas del arte, por supuesto, se han vuelto artesanos, bibliotecarios, traductores, libreros, se han ido a trabajar al campo. Conocí a uno que se metió a monje en la Trapa en Azul y a uno que se dedicó a la prostitución VIP, pero no pregunten demasiado. También conocí a dos o tres que se desconaron irremediablemente y viven actualmente en la calle. Hace unos días me encontré con una ex psicoanalista lacaniana y me contó que se está dedicando a la terapia vibracional, la de los cuencos, porque seguramente están al tanto, y a las vidas pasadas. Así que como con las traducciones tratamos de que las presentaciones sean un poco más amables, voy a presentar a los presentadores, a los que acompañan a los acompañadores, de acuerdo a sus vidas pasadas. Lo que tengo que decir en general vale tanto para los tres presentadores, que es lo que me dijo Flor. Es así, que tienen una relación muy íntima con la literatura, con la escritura, con la lectura, por eso están ahí sentados. Vale para ella y vale para el libro. Y también, y esta es mi opinión, que los cuatro hacen psicoanálisis tratando de huir del psicoanálisis para encontrarse con él. 3 segundos de intelectualidad y no se va a volver a repetir. También hay que decir, hablando de vidas pasadas, que como son psicoanalistas y lacanianos, están pagando karma, mucho karma. Sí, me hacía la cosa. Muy bien. La primera en donarnos sus palabras
es la esclavista, ya que habíamos hablando de la secuestradita, Carolina Fábregas. Déjeme sentir la vibración. Bien. Creo que aparte de psicoanalista y lacaniano, usted se dedica a la actuación. ¿Sí? Si Flor lo dice. No, no, no es que lo diga Flor, lo veo en los números, lo veo en el libro. También entiendo que está en trance en este momento con su relación institucional, una pasajera en trance, y que posiblemente sea de Aries, ¿esto es cierto? Mire usted. Y que en vidas pasadas seguramente ha sido alguna de las mujeres de Julio César. No vamos a develar si fue Cornelia, Pompeya, Calpurnia o Cleopatra, pero alguna de ellas. Así que denle un fuerte aplauso a Carolina Fabra. Domingo 23 de octubre, tarde nublada, presencia. Querida Florencia, escribo esta carta justo el día del cumpleaños de Charly García. Casualidad. Hace días que leo tus letras. Anoche me fui a dormir con el último capítulo de tu libro, el que se titula Carta. Te confieso algo, me equivoco el nombre. Digo total y cuerpo. Y para no ponerme superyoica, sabemos que eso siempre está a la orden del día, me dejo llevar por la herencia. Tocar el lenguaje que toca el cuerpo con la escritura. Este errar me da una pista, advierto ahí la permeabilidad de tu estilo, poroso como la piel respira. Permite al lector poner lo propio, decir lo propio. Hoy volví al inicio, no sé si te lo dije en una carta anterior, pero eso posibilita tu libro. Ir leyéndolo sin un orden, entrarle por diferentes lugares. Me detengo en el primer dibujo. ¿Es tan bello? Una mano de dedos largos sostiene lo que parece una media de red. Esas que cubren la piel de una mujer. Después recordé que hace unos días hablamos y dijiste que eran redecillas, de esas con que las mujeres sujetamos el pelo. Sujetar, sostener. Hoy te escribo sobre presencias. La pandemia, lo impensado, relojes detenidos a la espera de que algo los anime, arrasando nuestro modo de estar. Así tu decir para hablar de esa presencia invisible. Y en ese primer apartado lo pones a cantar a Charly. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Cómo me gusta que lo llames canción hecha patria. Planteas una pregunta. ¿Cómo revocar ese real sin quedar suspendidos en aquel tiempo que fui? Subís a la escena un concepto de los fundamentales de nuestra praxis, el deseo del analista. En la búsqueda de situar lo vivo, de servir de la ficción, una serie, una película, dejes una orientación. ¿De qué cuerpo hablamos? Subrayé esta frase que te comparto. Los objetos funcionales, para que tengan el estatuto de causa, se requieren vivos. En ese trayecto recalás en la función presencia del analista. Ahí leo una primera indicación clínica. En tu libro hay muchas. El cuerpo, cuando está vivo, hace presente al objeto. Asoma entonces lo primitivo, ese espacio constitucional donde la piel del otro nos despabiló. Me guardo esta frase inmensa. Con ella anuncias el próximo capítulo. La tarde del domingo se apaga, me voy despidiendo, pero antes una ocurrencia. Vuelvo a la tapa, esa mujer fragmentada. Son varias. Los dibujos que hay dentro, bocetos de lo femenino en la escritura. Ok.
octubre 18, medianoche. Hola, Flor, tengo una urgencia de escribirte. Recién hablaste en la radio presentando tu libro. La urgencia creo que vino al escucharte hablar del lenguaje primitivo y las preguntas que se te armaron durante la pandemia. Dijiste algo así como que se te imponía nombrarlo de ese modo y que lo que se extrae del otro es con música. El conductor, como el tío, vino siendo del palo, insistía. ¿Qué quiere decir lenguaje primitivo? Está buena la pregunta, ¿no? Porque pesca la entrelínea, aquello que se dice y no se termina de poder decir. Es un capítulo de una poesía infinita. Volví al libro, pero esta vez me detuve en los márgenes. Ahí puse notas hechas con resto de tus palabras. Lenguaje primitivo, ayuda a soportar la vida, a no morir cuando la tempestad amenaza sumergirlo todo en agua de polvo, toca, acaricia, mece, nos despabila y encierra. Mata con la bala de la vida. Esto por momentos se sirve de la pandemia que golpea a lo humano para que el lenguaje primitivo se haga oír. Camus dice que lo peor de la peste no es la muerte, sino que desnuda las almas, confrontándonos con un espectáculo horroroso. Igual a mí me gusta más como lo decís vos. En este tiempo de sudestadas incansables que trae el mal olor, lo podrido, de cada uno con cada uno, te toco al precio del contagio y de contagiarme. Y no se trata de eso. Estar con el otro implica el contagio, el toque que renueva el cuerpo, lo respira, aspira y calma. Será porque el lugar de donde vengo conoce de su distancia. Decís, el cuerpo marca que podemos naufragar. Solo puede escribir algo así alguien que se embarcó en la tempestad. Lo primitivo, al estar ligado a un modo de estar en el mundo, se acerca a lo artesanal, a la materia prima inacabada. Pero esto inacabado no lo es en su connotación negativa, sino como aquello que pulsa a la creación. Se deja leer en lo inacabado, de camino a la creación. Un analista que transmite una posición frente al sufrimiento del otro y que escucha a un sujeto desenmarañando sus condiciones estructurales. Es tarde, pero transcribo una frase más que viene acompañada de otra orientación para la clínica. El lenguaje primitivo dice que el lenguaje entró, lenguaje que produce rajadura, rajadura que será falta, falta que el sujeto tenderá a taponar. Me voy a dormir con esta tu frase, tener una letra en el puño, apretarla. Es de octubre, Bar Lenoir. Me encanta este bar, está justo al final de la calle Superi y sobre todo, de camino acá en primavera, el jazmín de leche inunda con su aroma todo el trayecto. Despliego las hojas de tu libro, no sé si te conté, pero no podía leerlo digital. Es como dice el inspector, no hay nada como esa felicidad clandestina de tener el libro entre las manos. ¿Qué es tocar? Pregunta que interpela al lector. Tocamos con la voz, tocamos con la mirada. De hecho, lo popular acude a nuestro auxilio. Eso que me dijiste me tocó. Nos propones el subrayado de la impulsión a entrar en contacto, la que nombra en tu decir a ese magnetismo del cuerpo que el lenguaje primitivo insta en el toque. El que dice que los cuerpos no soportan el aislamiento eterno. Y ahí otra indicación clínica. El cuerpo real, puesto al toque, desencadena el derrotero pulsional. El cuerpo del analista enciende las pulsiones. Mientras te leía, recordaba a un paciente que en sus primeras entrevistas y saludándome con el puño me agradecía. También doy besos y abrazos. Hay que tener tacto.
incidencia del tacto en la constitución del sujeto? ¿Es un asunto de vida o muerte? Con estas preguntas nos llevás y te adentrás a explorar las profundidades del continente de lo tangible. Así la novela La Venus de las Pieles, el libro El nacimiento del otro de Rosine Defort, y en tu propia clínica planteas diferencias que balizan la escucha. Lo erógeno, lo erótico, la ternura, cosas serias. Volvés a los tiempos en que quedamos apantallados y los objetos pulsionales mediados por los cárceles, y la pregunta por el movimiento y el sentir en la experiencia del análisis. Y nos decís, no es lo mismo tener la posibilidad de rozar, acariciar, abrazar o golpear el cuerpo del otro que no tenerla. No es lo mismo que la dureza del vidrio sea la que priva de esa posibilidad que abstenernos de ella. Posibilidad que instaura una tensión que estará en el aire. Hoy te hablé del olor de los jazmines y ahora que me despido y después de haber estado un rato acompañada de tu decir, recordé que no tener olfato era uno de los síntomas del coronavirus. Vino a mi cabeza este fragmento de Ana Longoni en la revista Anfibia que te comparto. Hoy me desperté pensando en que perder el olfato era otro modo de encierro. Ya perdimos la posibilidad de tocarnos la piel y hundir los dedos, de hablarnos y escucharnos en vivo, de rozarnos, de mirarnos a la cara. Y ahora no puedo oler al otro ni a mí misma, ni saber si merezco una ducha o si estoy desatando un incendio. El cuerpo ensimismado, aletargado, reducido, sin papilas dispuestas al deleite o al peligro, sin afuera. September 30, 2022, Aromas. Hoy terminé tu libro, la carta que está fechada a mediados del 2021. Ya tenemos las vacunas y comenzamos a atender presencial. La vida cambió su ritmo para siempre. ¿Cómo leer y decir sobre ese ritmo? Hay que leer tu libro. Ahí escribís. Habitaba en mí la idea que en el tocar podía encontrar la pista de un cuerpo sentido que no entraba en la pantalla. No sé si esto fue lo primero que escribiste, aunque no importa, pero ahí leo la redecilla que sostiene y a la vez abre, conecta, se enreda, se corta y empalma. Ahí esa bella paradoja que situás. Existe lo intocable, aquello que no tocaré nunca del otro, y es por eso que eso toca. Recordé algo que había escrito en una servilleta de papel, en un cafecito mientras esperaba a mi hija y te leía. Anoté, háptico, tacto, cercano, inmediato, intocable. Llegué a casa y quería encontrar el modo en que vos habías ordenado estas palabras. Página 79. Lo cercano no implica lo inmediato, sino un tocar que no se corresponde con lo tocante. Hay un intocable que bordea y anuncia un límite. De nuevo, ese anunciar que traes en tu escritura, como quien se va adentrando en el espesor de la cosa. Flor, me doy cuenta que mis cartas están escritas con las palabras de tu libro. Gracias por ese préstamo, gracias por ese don. 28 de octubre, día de fiesta. Querida Florencia, es muy temprano, recién sale el sol, pero quería escribirte esta última carta antes de la fiesta, que será la presentación de tu libro. Quedaron tantas cosas por seguir diciendo, pero eso me entusiasma, como lo inacabado que nombrás y que entonces sigue causando. Estas cartas van desordenadas, en el apuro de hoy se me desparramaron en la mesa y al juntarlas el azar caprichoso así las dispuso. Te las leo de este modo porque hacen honor a tu transmisión, como un collage con el desorden de lo femenino que se sostiene en las palabras, los espacios y los puntos, sobre todo los puntos. Algo más, le auguro al próximo lector
si es que todavía no tiene el libro entre sus manos, que pueda armar su propia redecilla. A rodar, y abrazo. María Gabriela Pedrotti. La vida pasada son así. Esta chica sí que está pagando karma, mucho karma. Porque es psicoanalista lacaniana, claro, pero es poeta. Así que evidentemente, y escultora también, ¿no? Evidentemente ha tenido una muy buena vida pasada, porque no podríamos indicarle directamente la Reina Victoria, estas fiestas, joyas y ropas, pero en otra vida, en esta está pagando karma como corresponde. Es miembro de la Escuela Floriana de Buenos Aires, AME, si el que no sabe le pregunta del costado, que seguramente le va a explicar. Ha escrito, según sus vibraciones, conjugado un libro, un poemario, hoy me enteré que publicó un segundo, ahora digo por qué, y un libro de ensayo psicoanalítico, La escritura de lo íntimo. También, según mis poderes, esos dos últimos libros no están en la biblioteca de la Escuela Floriana de Buenos Aires. Los espíritus te reclaman, Pedrotti. Así que salió en pandemia, estamos no es excusa, Pedrotti. Adelante. Estoy impactada de la cantidad de gente que ha convocado Flor a esta presentación. Vengo desde hace poquito de la jornada de la EFBA, donde había muy poquita gente. Lo digo porque que estoy así como con eso encima, entonces lo digo así ya, como decía Ulloa, pero sí, si te lo sacas de encima, entonces me saco de encima eso. Bueno, les cuento que me pasó una cosa hoy cuando... ¿Hay una mano que levanta? ¿No? Un saludo, perdón. Resulta que yo con el libro, con el objeto libro, me encuentro hoy con esta belleza de edición que hicieron los amigos de Letraducciones, la tapa, Letraducciones, realmente es hermoso. Pero bueno, como tenía que leerlo antes, Flor me envió el PDF, yo lo anillé porque me gusta leerlo, ¿no?, y subrayarlo. Entonces tenía el libro anillado en mi escritorio con otros libros, porque este libro lo tenía que leer con otros libros, o sea, convocaba mi lectura con otros libros a la par todo el tiempo, aparte de Vocaciones, que ahora les voy a contar. Es un libro lleno de correspondencias. Y lo que me pasó hoy es que cuando, pensando que era el anillado del libro, traigo este libro, que no es el anillado del libro, o sea, pongo el trabajo adentro, voy a leer, adentro de este libro que se llama Te escribiré siempre, que es una correspondencia que estaba leyendo de Rafael Alberti, un gran poeta español, con León Ferrari, un gran artista. Fui al Museo de Bellas Artes, me compré este libro y lo empiezo a leer a la par, entonces iba dialogando con distintos libros y este lo tenía, hoy me encuentro, este libro tiene, te escribiré siempre esta correspondencia, tiene páginas hechas con ese papel transparente, como si fuera piel, y el libro de Flor también, entonces este equívoco me resulta así como una cosa que me sorprende mucho y por otro lado había puesto el trabajo en un poema de Alberti que se llama Sermón de la Sangre, que es el poema que convoca en uno de los primeros encuentros que lo encuentra como amigo a León Ferrari, que queda impactado por ese poema y hace una cantidad de dibujos que, si quieren, después abajo se los muestro, que rápidamente se los mostré recién, porque también tiene mucho que ver con el modo
de escritura en dibujo que nos trae Flor en su libro. Así que, bueno, quería contarles esto que no está puesto acá, pero que la verdad que me, esas cosas de pensar que son tan lindas, ¿no? Bueno, querida Florencia, increíble, pero es así. No hablamos, pero así la cosa. Así viene la cosa, de correspondencia. Querida Florencia, tu llamado para hacerme la invitación a presentar tu libro me alegró muchísimo. Me costó recordar dónde y cuándo nos conocimos y pronto vino a mí la última vez que estuve en Lazos. Sentada adelante, recordé tus rulos y una mirada muy atenta y dulce que recuperé en tu llamado. Así de extraños son los encuentros, ¿no? Esa vez hablé de Black Mirror y también de Ulloa. Me reencontré con ellos en tu libro. Lo fantástico de modos distintos aparecen en tu obra. Comienzo a leerlo y uff, un sinfín de evocaciones, sensaciones, lógicas. No podía creer. La escritura de lo íntimo encontraba un hermano. Esto sentí, así. Supe que te escribiría una carta porque, como dice Elías Canetti, nadie está más solitario que aquel que nunca recibió una carta. Y nadie más acompañado que aquel a quien recibirla lo hace blanco de un destino, un lugar donde llegar. Tu libro recibe, es pura transmisión. Como dije hace poco en la ESVA, esta no es dar, sino recibir. Entonces me dispuse a acompañar tu recepción. Está hecha de magia y arcilla en todo el libro. Una voz, hilo de Ariadna, te ovilla y desovilla a medida que las páginas avanzan. Evoco mi primer encuentro en el consultorio de Fernando Ulloa, calle Cavia frente a Plaza Alemania. Me temblaban las piernas, tenía 22 años. Me esperaban Fernando y los Lelutiers que se atendían en grupo. La noche anterior lo había llamado y le digo, Fer, ¿y si no se me ocurre nada para decir? Y él dijo, espera que algo te llegue. Y encontrará la forma de hacerlo aparecer. Chan, creo que entendí esto muchos años después. Pero él dijo, confía en que algo te llegue, o sea, en que algo te toque. Sigo a Flor. Si algo toca, hay cuerpo. Por ende, hay imaginario, hay representación, hay palabras. Y a veces se aman las palabras y lubrican un decir. Hacen piel, juntan, arriman. Es un libro aceitado. Te lleva, te mece, sacude, eriza, un libro inquieto. No descansa en la búsqueda. Va, viene, entra, sale. Vivaz en su vigilia. ¿Cómo tocar el cuerpo? Arrancás con la cita de Nancy. Tocar el cuerpo ocurre todo el tiempo en la escritura y tu mano lo sabe y quiere contar. Sabés también que la escritura es en soledad acompañada, como decía Benedetti. Y agradecés muy sensiblemente a quien la amparó en tiempos de heladas y vendavales. Como dice Nicolás Cheruti en el prólogo, Florencia ha sido tocada en lo más profundo cuando se puso a disposición del texto, o sea, de la otra piel. De lo otro, de eso que no es uno, dividida, drenante. Te presentás con la fragilidad que tiene la piel recién nacida, con bocanadas inmensas de porvenir cuando se ha parido desde lo primitivo. ¿Y qué es lo primitivo?, te preguntas, y ensayás esta respuesta. Es eso que nos ayuda a soportar la vida, a no morir cuando la tempestad sinuosa, sin rumbo, despiadada, amenaza sumergirlo todo en sus aguas de polvo. La potencia interrogativa de tu libro tiene esa fuerza animal que encarna cuando desencarna y viceversa. Un libro nacido en la desolación pandémica que tuvo que herramientar su estar para vivir sin ser morfado por el cientificismo tecnológico que depuraba y lavaba al mango el único virus que nos da vida, la mortalidad encarnada. En la búsqueda de algún soporte que te oriente en lo vivo te encontrás con una serie de Black Mirror. Qué suerte se encontraron, ¿no? Una ficción que vino al pelo para plantear la diferencia entre un cuerpo máquina y aquel que se embaraza de muerte. Aquel que recibe su incorporal,
para desde allí predicar lo impredicable, la ausencia que anima, ese lugar perdido desde donde se cocina el aliento vital. Tu coraje abisma y hace puente. Escribir desde un borde siempre... Tu coraje abisma y hace puente. Escribir desde un borde siempre. Ese que el mito desnuda en su hechura para parir inicio. Y tu caja de cambio pone primera seguido. Qué bien te haces acompañar con autores como Quiñar, Jean-Luc Nancy, Derrida, Freud, Lacan, Barthes, Lispector, Dufour, Mantel, para tomar lo que en ellos tracciona bien predicativo, ese lugar donde se toma un vacío, donde lo que pulsa encuentra el mapa de su tour. Decís, lo primitivo suena al despojo que permite revelar la condición humana, y te preguntas, ¿son las marcas que tallaron el cuerpo las que se escuchan? Voy y vengo en recuerdos esenciales, así tu libro me va amasando. Recuerdo los tiempos del taller de Leo Vinci, mi maestro escultor, que me dijo, recuerda que dentro de toda la naturaleza de las cosas hay un vacío, que solo un contorno lo hace aparecer. Esto mientras ahuecaba la arcilla de la obra por venir. Hoy pienso con tu libro que ahuecar es hacer piel, tocar cava, que el toque es topológico. El cuerpo tiene música, decís, el cuerpo es movimiento musical que resuena en la voz. El otro ofreció la música que abrió el baile. Lo que vive es el instante que se mete, mató. De repente se cuelan dibujos, otras formas de escritura bañan de sentido el silencio y humana lo descampado. Te leo afectada, tu vigilia me acerca. Abre la cerca de lo sabido para ofrecer. Decís, el contagio dice de la demanda del cuerpo del otro, nos constituye como el mundo en su combustión. Me tocó, no necesariamente remite al tocar, y al mismo tiempo es un toque. Tomás el concepto de lo háptico, decís, la extensión del tocar permite abarcar los objetos pulsionales como la mirada. Y situando este tacto más allá de la percepción de la piel, extendiéndolo del verbo al sustantivo y al adjetivo, podríamos usar la palabra háptico, palabra que viene del griego apto, tocar, relativo al tacto. Para tocar hay que tener tacto. Para tocar entonces tiene que existir la separación. Descubro azorada lo siguiente. Tocar es anagrama de corta. Avanzo. Lo que toca y leo acto. En vez de toca, leo acto. Toca y acto también son anagramas. Leo, no hay toque sin que se produzca un corte que devenga nueva superficie. Si el sujeto es en acto, lo que toca tiene chance entonces de hacerlo emerger. Tocar genera espacio, hace lugar, vacía, crea, evacúa, vacuola, escribo. Como un laberinto de órganos vitales, tu libro enlaza con conceptos olvidados. Lo voy a buscar. No me acordaba en qué seminario estaba, lo encontré. En el 7, dice Lacan. El objeto A es el centro de la vacuola de goce. Es lo que cosquillea en el interior del asdín. Lo que constituye el mérito esencial de todo lo que se llama obra de arte. Tocar entonces sería obrar con arte, porque has tenido el tacto de hacer aparecer el objeto A con tu caricia escritural. Qué bueno lograr eso en la clínica, ¿no? La caricia, dice Anne Dufour-Mantel, es la espera de ese puro porvenir sin contenido. Si el riesgo es el que crea materia de acontecimiento, como dice Agamben, esto es de lo que está hecho este libro. Decís, la palabra encarnada despierta al cuerpo con su toque, pero el contacto con el cuerpo funda, confirma lo vivo, pero se posa en la piel. La piel, siempre la piel. Decimos, es cuestión de piel cuando no podemos argumentar. Es el límite mismo del decir. Decir el límite es decir la piel, entonces.
Idea paradojal, permite hacer lazo y es a la vez frontera. Es tocar la existencia, decís, que no tiene esencia. En la Tierra somos fugazmente grandiosos, nos transmite Ouyang Wong, y te dona un gesto que te permite decir que es la ternura la que evita con sus cuidados tocar demasiado. Aunque se tiene el apetito del toque, la ternura frena. Como la abstinencia analítica, un estar ético mientras le hacemos pasaje al erógeno. Se me ocurre. Una renuncia al goce que gesta futuro. Inicia el fuego apagándolo. Decís, si quien escucha fue tocado, está expuesto a que su piel sea campo fértil en donde eso pueda emerger. Porque lo tocado compulsa, es erosión silenciosa que se textura con la piel. Por ello entra. Es fuego que se mete apagándose. Y te preguntas, ¿y si un cuerpo se va sintiendo en los instantes que se escribe? Hablas de la ternura que lleva la caricia al tender, porque esta no se encarniza. Es tierna porque no se encarniza en tomar. Tiende más bien a tender lo tierno. Vuelvo a acordarme de yo, aclaro, de la ternura. Pero sigo. Así recibo tu libro, como un don. Un gesto de ternura que todo psicoanalista debiera tocar. Porque al psicoanálisis le hace mucha falta la osadía de tu creación, que no por original, como se suele decir, pierde su lógica. Todo lo contrario. Tu escritura recupera el aliento de un decir singular, hecho de aventura y atrevimiento, como nos enseñó nuestro querido maestro Freud. La cercanía de tu libro hizo que la presentación fuera una carta pública, ese modo que parece corporiza mejor lo que la distancia. Es un acto hermoso poner una carta en un sobre, como si uno llevara a la cama a un niño y lo cobijara. La carta entra a arroparse de sobre. Terminás el libro con una carta dirigida a Edgar Fernández y la ayuda que sus cartas y otras mapearon horizontes en tiempos pandémicos. La ausencia del cuerpo sacudió fuerte y lo testimoniás. Buscaste en las cartas ese eco que persiguiera eso que encendía lo pulsional. Texturizar un decir, sacarlo de la planadora lisa de la pantalla, esa que también describe Byung Chul Han, que gana la fascinación por lo liso. Y como dice Nuria Amat en Escribir y Callar, para escribir hay que tejer secretos con las palabras, recomponerlas, musicarlas. Así voy leyendo tocar el lenguaje, desentrañando secretos que secretan asombro a cada paso. Este libro es una banda y una bandada. Muchas gracias por tu música y tu vuelo. Y para terminar, dentro de esos amigos que me acompañaron, es inevitable este tiempo para mí, y voy evocando, evidentemente me tocó en lo primitivo y en quienes me han ayudado a decir, ¿no? Leo Vinci, Ulloa, ¿no? Y Javier Galarza, que nos dejó hace poco. Entonces, quería terminar con este poema que lo postea una amiga, y fui a buscar el libro, pero de vuelta, hoy vengo así con estas cosas. Bueno, el poema que quiero compartirles se llama La Enviada, de un libro de Javier Galarza, el poema dice así: esta es la canción de una adolescente de la ciudad que, renegando de todo, alcanzó la iluminación en un andén junto a las vías del tren de las afueras. Pero vino al mundo otro Mesías, nacida en la tierra santa de Estonia. Un viejo dormía cerca de allí, envuelto en hojas de diario. Y fue salvo en la contemplación de la niña. Viajaba yo en el tren, descreído y falto de fe. Cuando una joven metió su mano en el bolsillo de mi sobre todo y una navaja en mi costado. Quédate quieto, me dijo, para enseñarme el camino de la desposesión. Yo fui tocado y creí. Gracias.
Antes de continuar en el camino de la disposición, queríamos contarles un poco del objeto, libro que ven ahí, ven allá. Nadie escribe un libro solo, nadie edita un libro solo, nadie lee un libro solo. Eso está de manifiesto hoy. En épocas medievales, poco antes de que se inventara y se pusiera en marcha la imprenta, surgieron algunos encuadernadores, ¿sí? Uno de los más conocidos firmaba Cornibus Moisis, Moisés Cornudo, por la calidad de sus trabajos. Hoy se sabe que era un artesano judío, no sabemos el nombre, y que trabajaba con un equipo y que le daba turnos de trabajo a la gente por más de un año. Era un tipo que hacía exquisiteces realmente. Nosotros tenemos todo un equipo trabajando ahí, tenemos nuestro Cornibus Moisis, nuestro imprentero chino de 80 años, que imprime con tinta, que trabaja con máquinas que son más viejas que él, que hace lo que puede para traducir el trabajo que hicieron dos angelitos, dos artistas visuales, que son Maite Ibarri, que la quiero conocer personalmente, donde se ve dónde está, cómo le va, igualita al Zoom, igualita al Zoom. Y Ailén Cáceres, ¿dónde andas, Ailén? Ailén. Ailén. Ailén, Ailén. Yo me autorizo que le diga como quiera, o yo le digo cualquier cosa. Un aplauso para Ailén. Todos saben que es un objeto muy lindo y lo es, pero no saben las palabras que han hecho estas chicas para trabajar con un imprentero de esa edad y lograr esta belleza. Gino, de hecho, el libro, por ahí ustedes no notan, tiene un centímetro más de largo, de ancho, y Gino me repetía todo el tiempo, qué desperdicio, qué desperdicio. Y tiene una hojita de color, que como no hay papel importado de color, se le ocurrió pintarla. Y todo así, de una delicadeza. De hecho, cuando me entregó el libro, me dijo, es un libro precioso. Después de decirme 80 veces que era un desperdicio. Por suerte, las artistas visuales y los papelistas y los escritores hacemos con el desperdicio. Así que, muchas gracias. Vetere. Bien. No la vamos a saltear porque vengo inspirado. Ernesto, sé que tiene un segundo nombre, pero no me está llegando. Bien, no importa, lo dejamos para otra vez. Es miembro, claro, de LASOS, Institución Psicoanalítica de La Plata, ahí se escucha. Y por supuesto, me han dicho que es fanático de Joyce. Del deporte en general, pero le gusta el tenis. ¿Esto es verdad? Bien. Me está fallando a las mediadas de la noche, me están fallando los poderes, se viene y vino. Venga. Presuponemos entonces que muy posiblemente su vida anterior haya sido parte de alguno de los comandantes del Octubre Rojo. ¿Estamos? Bien. Ah. Estaba por dejar el oficio, gracias. Podría ser Stalin, podría ser Lenin, Trotsky, usted me dirá, Kerensky, no sé para dónde vamos. Pero me dicen también que en esta vida es muy bueno organizando fiestas, arreando a la gente, poniendo horarios, eso me dicen los astros. Y también ha escrito como psicoanalista La invención psicótica de la transferencia, El deseo del analista y La elegía del sujeto, que están en la biblioteca de la Escuela Federal de Buenos Aires. Bienvenido, Ernesto Vetere. Bueno, gracias. Sí. Los cuencos dicen la verdad a medias. Bueno, como todo. Gracias. De todos modos, a esta altura del partido, con 40 y largos,
tengo más interés en saber sobre mis vidas futuras. Eso para la próxima presentación. Hacemos negocio. Bueno, gracias, Florencia, por esta invitación. Un placer para mí compartir este espacio con Flor, con Caro, con Gaby, con Carlos, con Teresita y con todos ustedes. A muchos de ustedes los conozco, a otros no, pero todos tienen caras amigables. Lo digo en serio. Bueno, quería comenzar comentando algunas sensaciones desde el lugar de lector, ¿no? En primer lugar, ya hubo un impacto con el título mismo, ¿no? De este libro, Tocar el lenguaje. Ni bien leo ese título, recuerdo una frase que en algún momento me había llamado mucho la atención, pero la había olvidado, ¿no? Que es la siguiente: el verbo, dicen, es el alma del lenguaje. A partir de este título puse el énfasis en el dicen, ¿no? El alma es el verbo del lenguaje porque alguien lo dice, porque la frase incluye el dicen, ¿no? Este libro es un homenaje a los verbos, ¿no? Tocar, rasgar, el psicoanálisis, ¿no? Para los que no son analistas les comento, muchas veces hablamos del rasgo unario, siempre en sustantivo, es la primera vez que lo escucho en verbo. Rasgar, labrar, por supuesto, escuchar, acariciar. Bueno, la segunda, ya empezando a leer el libro, ¿no? Desde el comienzo mismo, ¿no? De su lectura, me llevé una hermosísima sorpresa, ¿no? Que es el estilo, un estilo que yo ya conocía por haber leído en otros textos más cortos de Flor, pero está escrito en una prosa poética, ¿no? Que me hizo confundir al inicio si se trataba de una obra psicoanalítica o de una obra literaria. Bueno, podrían ser las dos cosas al mismo tiempo. De principio a fin está escrito en prosa poética, es la primera vez que leo un libro de psicoanálisis con esa característica. El libro es una obra poética y es una obra pictórica, ¿no? Por lo que Carlos recordaba recién. Es pictórica por las bellas imágenes que ahí dibujaron, por el objeto en sí, y por las imágenes que el decir de la autora evocan, ¿no? Conjunción entonces entre sentido, sonido, pero también imagen, un poco al modo quizá de la poesía china, pero bueno, en estas latitudes. Pero es una obra poética, pues es un canto poético, ¿no? Poniendo el acento esta vez en la musicalidad, ¿no? En la musicalidad. El lenguaje, ¿no? Diría Borges, y este libro honra, ¿no? esa idea, ¿no? Es un libro que yo les recomiendo leer en voz alta, ¿sí? Como el Finnegan's Wake, ¿no? Ya que hoy hablamos de Joyce, por otras razones, ¿no? Pero recomiendo leer en voz alta, ¿no? Sí. Se escucha de otra manera, se toca, ¿no? Somos tocados de otra manera. Hoy recordaba, viniendo para acá, una frase de Jean Cocteau, que con su lúcida ironía decía: la poesía, yo sé que la poesía es imprescindible, pero no sé para qué, ¿no? Hoy les diría, bueno, yo tampoco sé, por supuesto, pero hoy les diría que la poesía es imprescindible para transmitir el psicoanálisis. En psicoanálisis muchas veces se reedita un viejo dilema, como todo dilema problemático, ¿no? Y que pide dialectización, que es el dilema entre enseñanza y transmisión, suponiendo, ¿no? Que lo conceptual, ¿no? Puede entrar en conflicto con lo poético. Una manera de dialectizarlo es una manera clásica, ¿no? En la que probablemente muchos estemos de acuerdo,
y la enseñanza es condición de posibilidad para la transmisión. A partir de la enseñanza se puede precipitar un decir que haga transmisión, que toque, ¿no? Algo del que escucha o del que lee. Este libro, bueno, ya lo estoy diciendo, este libro me enseñó a partir, ¿no?, de lo que me transmitió, la inversión de esa relación entre transmisión y enseñanza. Me arriesgaría a decir a partir del libro que la transmisión es condición para la enseñanza. Bueno, por esta razón no podría decir nada sobre el contenido del libro, ¿no? Así que prefiero leerles algunos pasajes. Recorté tres secuencias breves. Hoy me daba cuenta que las tres secuencias arman una secuencia entre sí. Bueno, es un recorte, ¿no?, posible de esta lectura. Sí, bueno, voy a saltear algunos párrafos porque ya fueron leídos. La nostalgia de nuestra constitución es la que suena en la radio. Lo primitivo permite la recomposición del mundo, de cada uno. Compone el movimiento musical que comienza a rasgar, y en esta escena desmantelada, lo primitivo es lo que permite su sostén para que el derrumbe no suene. Es lo que se pone en juego, se moviliza, distorsiona, se conmueve cuando el otro se ausenta con su cuerpo real. Pide eco. Lo primitivo suena al despojo que permite revelar la condición humana. Despojados de los circuitos civilizados que fundan nuestro andar, de lo que cubre, adorna, se evidencia lo perdido. Las calles desplomadas aguardan el silencio. Caminar se hace lento porque el cuerpo carga lo inconmensurable que grita en cada esquina. ¿Son las marcas que tallaron el cuerpo las que se escuchan? Rasgar nos ayuda a seguir el paso, a localizar el lenguaje del otro para labrarlo, a disponer de lo propio para suspendernos. Poder soportar la pérdida que la privación trae, dice de eso primitivo que atesoramos en un cajoncito dentro. A continuación viene un poema, dedicado a una abuela, ¿no? A una abuela que con su música, ¿no?, permitió hacerse escuchar en la piel. Bueno, pensaba en la importancia de la abuelidad, ¿no?, como función, ¿no?, para investigar el psicoanálisis. No digo las abuelas, los abuelos que hacen relevo de las funciones maternas o paternas, ¿no?, sino quien cumple esa función, ¿no?, tan singular. Bueno, y si el eco de lo primitivo es lo que nos permite tocar la erupción pulsional, creo que lo primitivo revive porque dice de la música que el otro instaló, que fue pasada sin sonido sordo, fue baile que abrió la pista de eso que no dice al decir del cuerpo, lo sentimos como canto que atraviesa nuestra piel. ¿No es con ese canto primitivo que trabaja y suena un análisis? Para que entre en sus ritmos, que grite en su cadencia, que el silencio aloje, dispare y entone de nuevo. El cuerpo tiene música, el cuerpo es movimiento musical que resuena en la voz. Nos despertamos con la voz, levitamos con la voz y morimos cuando la música se apaga. Un poquito más adelante, ¿no?, pero en línea, ¿no?, con lo que venía leyendo. Vamos acá. Tocar sin tocar demasiado, naufragando en su superficie, acariciando. Lo que activa el orógeno de la piel es la caricia que se convierte en palabra cuando la ternura opera, ¿no? Esta frase solo puede decirse después de hablar de otra abuela, ¿no?, la de una obra de ficción. Si quien escucha fue tocado, está expuesto a que su piel sea campo fértil en donde eso pueda emerger, porque lo tocado compulsa, es erosión silenciosa que se textura con la piel. Por ello, entra, es fuego que se mece, apagándose. La abstinencia del analista no refiere a que el analista no sienta,
que nada lo toque, sino que ese sentir sensible sea causa, y si es causa, está vaciada para que se escuche, resuene. El analista, al ser tocado por el dolor de existir, siente. El dolor del analizante pasa por su cuerpo como lugar para un sujeto, para que el goce que lo parasita pase. La escucha se materializa en un cuerpo sentido. Lo sintiente vibra en la piel como espacio háptico que despierta. El sentir no implica su identificación, sino habitarlo, recorrerlo, poder leer sus marcas, labrar heridas, tocarlas, leer, porque hay hueco sensible. Si la palabra se hunde en la piel, no es viste silenciosa, se reescribe, es transcripción de un cuerpo. Bueno, y en relación a la ternura, ¿no? Un fragmentito más. La ternura se muestra como don, tender para que un cuerpo exista como operador lógico, nos insta a hacer un andamiaje que nos separa del otro acercándonos. ¿Por qué la ternura despierta con sus alas de fuego? Cuando la tempestad húmeda tiende a desvanecer los cuerpos, la ternura denuncia la caricia que se desprende de la piel, que hace piel porque se conserva allí. Bueno, gracias. Bueno, mucho más para leer. Leería todo el libro, ¿no? Pero por solidaridad con mis compañeros. No lo hago. Bueno, el libro, como recién adelantaban, termina con una carta. Con una carta dirigida a una colega nuestra. Y bueno, otra sorpresa, ¿no? Una gran sorpresa al comenzar el libro, al transitarlo y al concluirlo, ¿no? Varias sensaciones, ¿no?, aparecieron, ¿no?, con el descubrimiento de esa carta, ¿no? Chusmeando a ver si terminaba ahí o seguía algo más, ¿no? Como con el poema, ¿no?, que estaba intercalado, ¿no?, bueno, en los capítulos mismos del libro. Las sensaciones fueron, por un lado, bueno, de sorpresa, también de admiración, ¿no?, por estas colegas. Entiendo que eran varias las que se carteaban, ¿no? Sí. Todo un recurso, ¿no? Todo un recurso. Si se nos hubiese ocurrido antes, ¿no? Bueno, todo un recurso, ¿no? La carta, ¿no? Bueno. Y por otro lado, cierta incomodidad, ¿no?, como estar en una conversación ajena, ¿no? Rápidamente esa última sensación se fue porque, si bien la carta, ¿no?, está dirigida a esta colega, bueno, el destinatario de esa carta es cada lector o lectora que se encuentra con el libro, ¿no? Pero pensaba, ¿no?, al concluir la carta, una carta en la que la autora habla de lo que implica el hecho mismo de escribir, recordaba el ensayo Escribir de Marie Duras, bueno, comentaba algunas ideas, ¿no?, transmitidas también poéticamente del libro. La carta es el libro, está el germen del libro, está el germen del libro. Pero después pensaba que el libro es una carta. El libro entonces es un canto poético, es una obra pictórica, pero es una carta, por el nivel de intimidad, de complicidad, de confianza que une a la autora y a cada uno de los lectores. Entonces, el libro como carta transforma el título, ¿no? Ya no se trata del título de un libro, sino de una invitación, tocar el lenguaje, cada uno con su toque singular, pero de a ratos, como en esta ocasión, juntos. Bueno, gracias. Florencia Vera, fácil,
imaginar, no hay que tener muchos poderes para saber qué fue en otra vida. Básicamente la esfinge de Tebas, porque desde que se acercó a contarnos de su libro, desde que se acercó a contarnos cómo iba, quería ver la editorial, temblaba. Y tiembla, y llora, y tiembla, y llora. Y cuando va a la imprenta, y cuando se diseña, y cuando se maqueta. Hoy no está temblando tanto. No me preocupa. Pero lo está disfrutando, que fue la recomendación inicial con Teresita de Horacio cuando tuvimos ganas de editar el libro. ¿Sí? Aparte de eso, es buena fotógrafa. Me han dicho que saca buenas fotos. No me tiré todo abajo. Hace muy buen café batido y espumoso. Bien, me gusta. También sé, por ciertos poderes, que anduvo gestionando un poco para San Martín de los Andes psicoanálisis, pero en este tiempo se encuentra como miembro de Lazos, institución psicoanalítica acá en La Plata, y me parece fantástico que haya querido sacar el libro acá en La Plata. Así que bueno, bienvenida, estamos esperando que tiemble un poco para nosotros. Bueno, Bueno, yo soy Teresita como fuerte, muy hermoso, ¿no? Bueno, muy hermoso que estén todos aquí acá, cada uno, la presencia de cada uno es muy valiosa para mí. Bueno, en principio quisiera agradecer, a seguir agradeciendo, porque bueno, en primer lugar, bueno, Patricio, que está ahí, cerca, bueno, por su compañía tan audaz y bueno, por haber hecho de algún modo existir la escritura antes que así sea y que me permitía seguir escribiendo. Bueno, y por muchísimas cosas más. Y también por ser mi editor íntimo, porque hay que decirlo, ¿no? Él estuvo en esos momentos de tanta artesanía con escritura y tanto desconcierto, y bueno, y él tenía como ese tono, esa intervención en donde podía decir algo, ¿no? que a mí me permitía escribir. Bueno, y acá a Maite Uribarri, a Ailu, Cáceres de Tuyol, que quiero un aplauso. Que bueno, que Maite es una amiga de la vida y es una artista, y Ailu es también alguien que, bueno, que la encontré en... ¿Anda por ahí? Sí, sí. Bueno, también alguien que quiero mucho y que bueno, que juntas hicieron, bueno, ese objeto hermoso, hecho libro, le pudieron dar esa materia que bueno, que invita a agarrarlo, a tocarlo, y... bueno, y también me pudieron acompañar muy bien porque, bueno, cuando el libro ya estaba listo, era bueno poder cubrirlo, vestirlo. Bueno, y esa tarea, ellas con su magia y sus manos y sus ideas y su arte y con un tono muy amoroso, me permitieron también poder seguir escribiendo, ¿no? En relación a las imágenes. En un momento me acuerdo que Ailu me mandaba como ciertas imágenes que puedan haber adentro del libro, que al mismo tiempo son partes de collage de Maite. Entonces, ellas entendieron muy bien la lógica, ¿no? de traducciones, y fueron traduciendo sin pedir permiso a nadie. Lo hicieron así muy orgánicamente y salió hermoso. Y entonces en un momento le digo a Ailu, Ailu, claro, no, la secuencia es así. Y bueno, y eso me permitió como otra escritura,
luego de escribir el libro. Entonces, por eso también, ¿no? como fue muy, muy bello trabajar con ellas y muy bello todo el proceso. Bueno, a mis traductores, que me enseñaron mucho, también en relación a esto que nosotros siempre decimos de trabajar en relación a la falta, ¿no? Que la falta sea causa, realmente, ¿por qué? Porque ellos desde su modo, pudieron transmitirme, ¿no? De que bueno, el texto se lee muchas veces, pasa por muchas manos, va, viene, y que falta una cursiva, y que falta un punto, y que. Bueno, pero todo eso. Bueno, todo eso era en relación a. O sea, lo que a mí me llegaba era como desde un lugar muy deseoso, con mucho entusiasmo. Entonces, yo creo que bueno, son un espacio editorial, pero también. Son un espacio en donde pueden producir, ¿no? Escritura porque dejan marca, ¿no? Por lo menos en mí fue así. Así que también un aplauso para ellos. Bueno, también en el comienzo agradecer a Nicolás Cerruti, que hoy no puede estar acá, pero bueno, estuvo desde el inicio en ese proceso de creación del libro, en donde él me fue ayudando con su función, ¿no? Con una función también muy abstinente y bueno, y también muy, muy amorosa. Y bueno, y eso me permitía poder seguir, como él decía, ¿no? que la cosa siga. Y bueno, y pensaba, ¿no? Una de las conversaciones con Carlos me decía, no hay un autor, ¿no? Son varios los autores. Y yo creo que sí, como es la experiencia, fue toda una experiencia escribir no solo escribir el libro, sino todo lo que vino luego y todo lo que está pasando acá hoy. Y es trabajar con el otro, ¿no? Cómo eso del otro, ¿no? Viene, sacude, permite hacer causa para, bueno, para que podamos seguir escribiendo, seguir rompiéndonos. Y bueno, diría muchísimas cosas más, pero estoy muy emocionada y muy contenta. Y bueno, gracias. ¡Bravo! Agradecerles a ustedes que hayan venido en forma presencial a acompañar a los que acompañan, insisto con eso porque es una conversación que hemos tenido con Flor y con muchos autores. ¿Te querés leer una frase que encontré de casualidad? Que no es mía, es de Clarice Lispector. Okay. Y se las quiero recién. Porque fue como un hallazgo. Abrí el libro de Clarice Lispector, Agua Viva. No soy solo el que tiene poderes, acá hay varios. Y bueno, y me encontré con esta frase y la escribí acá en mi libretita y se las quiero compartir, que dice así, es una pregunta, es ¿cómo traducir el silencio del encuentro real entre nosotros dos? Los invitamos a compartir un vinito, a comprar el librito y a acompañarnos entre todos. Muchísimas, muchísimas gracias.
Thank you.